gastronómica, donde exaltamos productos, hablamos de productos. Para nosotros cocineros, no seremos nada, nunca seremos nada si no tenemos productos de calidad. No somos magos, no somos país que siente que coge un producto, transforma y cae un plato. Si el producto no es maravilloso, o plato no es maravilloso. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la admiración por el producto y por los productores. ¿Vale? Que a veces nos olvidamos que para conseguir un queso como este, tiene que haber una o muchas personas que se dedican, que trabajan, que ponen su esfuerzo, a su ilusión, a sus ganas, para hacerlo, que casi no lo regalan, porque nunca creo que el precio llegue a compensar todo esfuerzo de algo bien feito. Entonces tenemos que también dar las gracias por esto, que encantado de hoy poder estar aquí. Cuando José Manuel me propuso ir a dar un pregón, claro, lo primero que pensamos era, bueno, vamos a dar un pregón, pero vos alcalde humillante, lo conocéis. No creo que para falta que lo contesto. Yo al final me dijo, ¿por qué no cocinas? ¿No? Me dice, pues mira, puede ser una buena forma, una bonita forma de dar un pregón, cocinar con un producto. O sea, ¿qué más podemos decir de un producto que utilizarlo? ¿No? Entonces, recogimos retos, hice 4 platos con requeixo, que me parecía que era el mejor pregón que podíamos hacer. Recogí correcto asumir la presión que me metía José Manuel, las cosas como son. Pero bueno, encantado, patrio. Vamos a tratar de, si sé que no se vaya a ver moito desde atrás, entonces ahora tengo un reto nuevo, es decir, tengo que ir contando plato y tratando de que logre dibujar este plato para que se vea hasta el fondo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Siempre tratando de utilizar productos de temporada en la tierra, ¿vale? Hay un producto maravilloso.